Añojas y yochingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video. Miren mi playera de la natividad. Se ve bonita, ¿verdad? Y pues nada, nuevamente un video de reacción. Y esta vez toca reaccionar a un video de Twice. Pues antes de comenzar con el video del día de hoy, recuerdan que gracias a un video que subí hace unas semanas, ustedes empezaron a decir que no me gustaba Twice y que no sé qué. Entonces, mis amigos de Amino me dijeron: Shiro, nosotros tenemos la aplicación perfecta para ti y para tus seguidores, para que vean que Twice es un gran grupo, súper talentoso, y para que siempre estén enterados de todo lo que sucede alrededor de Twice. Así que me recomendaron que descargara Once Amino para Twice, que acá en la pantalla les va a estar apareciendo, para que yo la probara e interactuara con ustedes. Y la verdad es que, como todas las aplicaciones de mis amigos de Amino, esta es una maravilla. Bebés, es súper fácil de descargar, ya que está disponible para Android y para iOS. En la caja de descripción les voy a dejar los links para que ustedes también la descarguen y podamos echar el chisme y platicar sobre Twice por ahí. Y ya que la hayan descargado, no olviden seguirme en la aplicación. Estoy como Shiro Noyume. Aquí en la pantalla les va a estar apareciendo mi user y cómo me pueden ir a seguir, y así vamos a poder estar en contacto, compartir noticias sobre Twice, enterarnos de los lanzamientos y actividades del grupo. Y lo más genial de todo es que podemos ver, publicar y compartir GIFs de los miembros. Y es que ustedes no sé si sepan, pero yo tengo como cierta obsesión por los GIFs, me gustan mucho. Entonces por aquí hay muchos muy buenos. Una de las cosas que más me encanta de esta aplicación son los quiz que hay dentro y que son creados por los mismos fans para poner a prueba cuánto conoces realmente del grupo. Si tú conoces mucho o quieres hacer uno, también lo puedes hacer y lo puedes publicar e invitar a tus amigos para que lo contesten. También puedes hacer encuestas sobre algún tema o chisme que tenga que ver con Twice. Yo publiqué uno apenas, así que no me dejen en visto, por favor, y vayan a dejarme su voto en mi encuesta, y así papá Jewapay no va a estar triste. Ahora, que si ustedes son igual que yo y no tienen amigos K-popers con quien platicar sobre Twice, seguro que en esta aplicación lo que sobran son amigos, así que no se olviden de ir a descargar Once Amino para Twice. Es gratis y está disponible, como ya les dije, para Android y para iOS. Y pues nada, descárguenla y síganme, y vamos a estar haciendo dinámicas por ahí para que así nuestros amigos de Amino no se olviden de los K-popers y nos sigan haciendo aplicaciones muy chulas. Y pues nada, dicho esto, vamos a comenzar con el video del día de hoy. La verdad es que muchos de ustedes me pidieron que por favor reaccionara a este video, que estaba muy bueno, que este sí me iba a gustar más que el pasado, que lo tenía yo que ver porque este como que regresaba a las Twice y cosas así. Y dije, bueno, vamos a verlo. Aparte, y pues nada, a ver, no sé qué esperar. Según unas personas me dijeron, está muy bueno. Otras personas me dijeron, pues no está tan bueno. Pero la verdad es que no quiero esperar tanto y tampoco quiero decir que va a estar malo. Entonces vamos a dejarnos sorprender por Twice. Pues bueno, vamos a ponerle play. Le voy a poner pantalla completa y le voy a subir. Come on, me lolo, baby. Ok. Está muy contagiosa la canción. De entrada eso. Nuevamente hacen muchos gestos con la mano, que eso es normal en Twice. Ay, ¿cómo hacen esto? Shigumiya. Ok, sí. Super, sí me gusta. O sea, aparte está como con la onda de la natividad, ¿saben? Perdón si estoy gritando, pero tengo los audífonos y no escucho nada. Ay, hasta ganas de pararme a bailar, me dieron chon. Se los juro que me gustó. No les estoy mintiendo. Ay, es que si me muevo mucho se va a caer la computadora. Ahora sí, callado me dejó Twice. ¿Ven? Esto es lo que yo esperaba. Una canción muy pegajosa que te transmitiera como las ganas de querer moverte. Ay, qué guardadito se lo tenían estas niñas, ¿eh? ¿Saben qué? Siento que está muy de anime la canción. Por eso me está gustando mucho. Su suéter de la de rayitas, no sé cómo se llama, la que, no la de azul con amarillo, la otra, la que tiene muchos colores, está muy genial. Yeah.
¡Sí me gustó mucho! ¡Qué genial! Espérense, está muy buena la canción, está muy pegajosa. Es de esas canciones que, o sea, que tú escuchas y dices... O sea, aunque no sepas qué está diciendo, es como de las que te provocan como moverte, ¿saben? Y hacer así. Su coreografía está muy linda, muy tierna. Me gusta mucho. Ahora, algo que vi en este video es que... como recuerdan que SM Entertainment hace un tiempo grababa todos sus videos musicales como dentro de una caja, y el concepto de caja pues es de SM Entertainment. Llego a Pay como que lo trae y se los pone a Toys, que no me molesta, al contrario, se ven muy bien porque lo saben combinar, saben como colores pasteles. El azul pastel se ve súper bonito, es como un azul fuerte pero pastel. Me gusta pues todo el ambiente, es que la canción está muy buena. Esto es lo que esperaba de Twice, la verdad, porque la anterior canción, no sé por qué no me gustó. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero y otra vez no se enojen como con el video pasado. No olviden ir a descargar la aplicación de Amino para Twice. Acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar los links. Únanse a la comunidad de Amino para que así Amino nos siga lanzando más aplicaciones y para que nos tome en cuenta para poder difundir estas aplicaciones. Y pues nada, también en la caja de descripción les voy a dejar los links a mis redes sociales para que vayan y me sigan. No olviden suscribirse, por acá hay un botoncito rojo que dice suscribirse, así YouTube les va a avisar cada que yo suba un nuevo video. También no olviden compartir este video, y tengo un segundo canal donde acabo de subir un video de mi viaje a Bogotá, por acá se los voy a dejar. En la caja de descripción siempre están los links a mis dos canales, mi canal de vlogs de viajes y mi canal de noticias de BTS, que aguanten porque viene una sorpresota para los dos canales, para este y para el de noticias de BTS. Bueno, que también, ajá, bueno, ahí luego les explico. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.